Hari Hari Haribol, Haribol, todas las glorias a Srila Prabhupada, el traductor del Bhagavad Gita tal como es. Hari Hari Haribol, todas las glorias a Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasudeva Bhaktivedanta, Radhesiam. Alcanzando al Supremo, capítulo 8. Krishna continúa hablando en el texto 21. Aquellos que los Vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, es el lugar del que después de llegar a él nunca se regresa, esa es mi morada suprema. Entonces, Krishna está diciendo que esa es su morada suprema, toda la existencia son su morada, pero la existencia espiritual es la morada suprema del Señor. Entonces, aquí él mora en otros aspectos, en su forma de virar rupa. Si uno quiere meditar en el Señor Supremo en el mundo material y recordarlo, puede pensar que el sol y la luna son sus ojos, que los ríos son sus venas, que las plantas y los árboles son sus vellos, la montaña sus huesos, que el océano es su ombligo, que las nubes son su pensamiento. Así uno puede percibir al Señor Supremo a través de su forma virat rupa, o sea, su forma material. Y su forma Brahman es la forma de energía total que se introduce en todo lo existente. Y su forma personal como Narayan, que controla el mundo espiritual, tiene cuatro brazos y está su forma Krishna de dos brazos. Así es parte de la descripción de la literatura védica, porque en los Vedas se habla, así como se habla aquí en la Biblia, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En los Vedas se dice que todas las especies de vida están hechas a imagen y semejanza del Señor Supremo. Entonces podemos ver encarnaciones del Señor Supremo, como por ejemplo Hayagriva, que tiene cabeza de caballo. La tortuga, Kurma, Maxia, el pez, el señor Nrisimha, que tiene cabeza de león y cuerpo humano también. Las descripciones son sin límite. Así que el Señor Supremo tiene diferentes planetas en el mundo espiritual y la deidad que uno adora es a donde uno va a ir. En el caso nuestro estamos haciendo el esfuerzo por lograr establecer en nuestro corazón la forma de Sri Krishna Shyama Sundar, el amante de Radharani, que es su expansión, Ladini, Radharani, su expansión de energía interna dadora de placer a Krishna. Entonces aquí, en el texto 22, a la Suprema Personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se le consigue mediante la devoción pura. Aunque él se encuentre en su morada, es omnipresente y todo está situado dentro de él. Imagínense, él está afuera y dentro de todo, camina y no camina. Así es el Señor Supremo. Es lo más pequeño, lo más pequeño, lo más grande, lo más grande. Es todo lo existente y a la vez es un individuo separado de toda su existencia. Esa es la grandeza del Señor Supremo. No hay comparación alguna, no hay una descripción que pueda realmente llegar a dar una explicación clara de la grandeza del Señor Supremo, porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Pero si nosotros logramos entablar una conexión directa, real con el Señor Supremo, podremos salir de este mundo material que es una conexión indirecta con el Señor Supremo, porque su naturaleza material es una forma de él indirecta. Digamos que si vamos a un ejemplo, que el Señor Supremo es el cuerpo y que su naturaleza material es un vestido. Oh tú, el mejor de los Bharata, ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el yogi se va de este mundo, regresa a él o no regresa. Texto 23. Texto 24. Aquellos que conocen el Brahman Supremo llegan a su suprema, a él, al Señor Supremo,
yéndose del mundo durante la influencia del Dios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de luna creciente o durante los 6 meses en que el sol viaja por el norte. Texto 25. El místico que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de luna menguante y durante los 6 meses en que el sol pasa por el sur, llega al planeta luna, pero regresa de nuevo a este planeta. Entonces él está escribiendo para aquellos que son un yogui místico, pero más adelante él le dice a Arjuna, no te preocupes por esto, el devoto salga por donde salga y como sea, él llegará a mi morada. Entonces el 26 dice, de acuerdo con las opiniones védicas, hay dos maneras de irse de este mundo, uno en la luz y otro en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. 27. Aunque los devotos conocen esos dos senderos, o Arjuna, nunca se confunden. Por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción, que yo hago todos los arreglos para que tú logres el éxito. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios austeros, de la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fructivas. Por el simple hecho de realizar servicio emocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. Pralhad Maharaj habla de 9 procesos de servicio devocional. Uno es escuchar acerca del Señor Supremo, el otro es recordar acerca del Señor Supremo, el otro es hablar sobre el Señor Supremo, el otro es servirle a los pies del otro del Señor Supremo, el otro es servirle al Señor, ser amigo del Señor, adorar al Señor, orarle al Señor, entregarlo todo al Señor. Entonces, ahí con esa explicación se da el factor de servicio devocional. Entonces, todo lo que comas, todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas en caridad y sacrificio, hazlo como una ofrenda a mí, dice Krishna. Eso forma parte del servicio devocional. Y está garantizando en este capítulo 8 que si uno se dedica con amor y devoción al servicio devocional, él se encarga de que uno logre el éxito que otras personas hacen con más sacrificio. Aquí mencionó los filósofos empíricos, los filósofos teístas, los yoguis, o sea, los que realizan sacrificio, etc. O sea, el resultado de todos ellos lo logra el devoto. Y además logra un resultado mayor, que es amor puro por el Señor Supremo, porque una persona puede liberarse y llegar solamente al nivel del Brahman y quedar ahí en un estado latente, donde no está en el plano dual, pero no es activo. Entonces le falta algo. En cambio, el devoto llega al estado de una relación con el Señor Supremo y logra así completar plenamente su vida existencial dentro del plano espiritual. Ahora estamos en este mundo material y lo único que uno debe hacer es estar consciente de que está al servicio del Señor Supremo. Siempre lo estuvo de manera indirecta. Pero cuando uno se hace consciente, ya no hace cosas que le impidan desarrollarse espiritualmente. No hace cosas que creen problemas a las otras entidades vivientes ni a sí mismo, para poder entonces establecer su conciencia espiritual y salir ya, llegar de vuelta al Supremo. Venimos del Señor Supremo y es hora de que regresemos al Señor Supremo. Cada entidad viviente, cada ser tiene su tiempo. Y recordemos que toda vida tiene una entidad viviente igual. No es que seamos diferentes por tener un cuerpo diferente. Yo no soy diferente a como alma espiritual a un perro,
a un gato, a un insecto, a un mosquito, a un sacerdote, a un comerciante, a un político, lo que sea, cualquier especie de vida, una planta, todo lo que tiene vida, una bacteria, un virus, tiene la entidad viviente como tal en esencia. Pero por sus actividades karmáticas negativas, se ha tomado cuerpos diferentes. Y la evolución dentro del contexto védico es que si tú lograste tener un cuerpo de virus, cuando eres comido o consumido por un ser superior a ti, entonces tú tomas esa forma en la siguiente vida y así vas tomando diferentes formas hasta llegar a la forma humana. Los seres que están en el plano inferior al humano solamente están pagando karma. Por eso entonces logran la evolución hasta ser humano. Pero el ser humano paga karma y está asimilando karma. Así que la posición de ser humano es más compleja, más complicada. Y entonces hay que tener un poco más de cuidado en la conducta, pero también la posición del ser humano es la que le da el discernimiento para conocer la existencia del ser como tal y regresar al Señor Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.